Sé que está rico el compartir, está rico el cafecito, pero tenemos que continuar con nuestro culto de adoración al Señor, nuestro culto donde vamos a presentarnos en esta mañana delante de su presencia. Porque hemos venido a alabar y bendecir su santo nombre. Hemos venido a obedecer su palabra como se la ha estado enseñando todo este tiempo. Hermosa hoy día la enseñanza que hemos recibido. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo y pongamos en práctica todo lo que hemos podido aprender hasta aquí. Hermanos, les pido silencio y vamos a hacer una oración. Nos vamos a presentar ante el Señor para que Él tome y se ponen de pies, porque vamos a hacer una oración para iniciar este hermoso culto a nuestro Padre Celestial, Dios Santo Todopoderoso, para que Él sea tomando el control de principio a fin de esta hermosa reunión. Amén. Padre Santo, Dios Eterno, cada uno preséntese, porque cada uno de nosotros sabemos cómo hemos venido, y es una relación personal entre Él y yo, entre Él y usted. Así que oren, hermanos, y para que podamos todos estar, levantar manos limpias en esta mañana a su presencia. Amén. Padre Santo, Dios Eterno, aquí, Señor, hemos llegado, Padre amado. Usted nos conoce, mi Señor, a cada uno de nosotros, sus hijos que hemos llegado, Padre. Primeramente, le damos gracias por estar en este lugar. En este lugar, Señor, casa de Dios, puerta del cielo, dice su palabra. Oh, Dios Santo, perdone nuestras faltas, nuestros pecados que hayamos podido cometer, Señor, mi Dios bendito. Déjenos limpios con su preciosa sangre. Límpienos desde la mollera hasta la planta de los pies. Oh, mi Señor, para poder, Señor, ser agradable ante su presencia. Que las alabanzas que vamos a interpretar, Señor, las palabras que salgan de nuestra boca, sean palabras verdaderas y podamos nosotros ser agradables a usted, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, para que cada día podamos ser mejores hijos, podamos hacer su perfecta voluntad, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que hemos podido llegar, mi Señor. Sea usted tomando el control de este hermoso culto de principio a fin, Padre Santo, para que así usted, Señor, su Espíritu Santo, que sea bienvenido a este lugar y pueda, Señor, tocar nuestros corazones, nuestras mentes, Padre amado, y podamos salir renovados, Señor, fortalecidos, Padre Santo, para empezar una nueva semana en su precioso nombre. Amén y amén. Amén, hermano. En esta oportunidad me pidió mi pastor Hernández que empezara el culto. Tal vez ustedes dicen, así no estamos acostumbrados, pero el Señor así lo quiso. Vamos a leer la palabra del Señor aquí porque empezamos con el periodo de la intercesión. Asiento, hermano, tomen asiento. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: pero ha llegado la hora, amén, ha llegado la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Amén. Saben de que vamos en esta mañana a interceder ante el Señor para que Él, en su gran amor y misericordia, nos haga, nos permita, nos ayude a ser verdaderos adoradores, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Pero antes de que oremos, hermanos, les voy a contar un testimonio. Yo estoy aquí, con permiso de mis pastores, que parece que no están, pero el domingo 14 de julio, hermanos, el domingo 14 de julio,
una presencia hermosa que había en el periodo de la alabanza. Yo estaba sentada con mi hija, que ahora no está porque ya se fue para Natales, ella vive por allá. Y saben ustedes que yo con mis ojos cerrados, oh hermano, en su gran amor y misericordia, mi Señor me hizo ver una visión. Yo veía, hermanos queridos, porque hemos sentido la presencia del Señor en estos últimos tiempos, es verdad, se ha sentido, Él está aquí en medio nuestro, Él está aquí, y la gloria a su santo nombre, aleluya. Yo veía este lugar aquí, hermano, esto lo veía mucho más grande, esto aquí era. Pero yo vi unas vestiduras blancas hermosas que cubrían todo este lugar. Un blanco que lo tengo grabado en mi mente, hermano. Un blanco precioso, un blanco que aquí en la tierra yo no he visto. Era mi Señor, en su misericordia, me hacía ver lleno. Y de aquí nacía como que para arriba iban en angostando, como a la cintura, lo veía yo. Pero todo esto yo lo veía grande, grande, me mostraba mi Señor por misericordia. Y abajo, hermano, aquí abajo, yo veía poquitos adoradores. Veía 3, 5 personas que estaban tendidas adorando. Y se veían tan chiquititos ahí, eran pequeños adoradores, eran pequeños, que estaban adorando en espíritu y en verdad, como dice su palabra, que Él dice en su palabra, aquí dice, pero llega la hora y la hora es, ha llegado la hora, hermano, para nosotros. Ha llegado la hora para un avivamiento. El Señor quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Hay hermano entre nosotros, hay, pero somos poquitos. Y en una oración en la casa, el Señor me hacía entender de que Él necesitaba más, necesita más de nosotros, más adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Amén, amén, hermano. Estamos dispuestos a buscar más del Señor, a adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, hermano querido. Entonces vamos a pararnos y vamos a hacer una oración en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude para que podamos nosotros ser verdaderos adoradores. Amén, amén. Padre Santo, Dios Eterno, gracias Señor le doy, gracias por haber podido entregar, Señor, lo que usted a mí me entregó, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, yo no he puesto palabras. Solo que lo que usted me ha entregado, mi Señor bendito, la gloria y la honra es para usted, mi Señor. Yo soy solo barro en sus manos, Padre Santo. Ayúdenos, Señor. Ayude a cada uno de sus hijos, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre Santo, a los niños, a todos los que estamos reunidos acá en esta mañana, Señor, al ministerio de alabanza, Padre Santo, sus levitas, mi Señor. Ayúdelo usted para que realmente podamos buscarlo, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, que nos podamos esforzar, Padre amado, para que así, mi Señor, podamos ser agradables a su presencia, para que así podamos hacer su perfecta voluntad, Dios Santo. Oh, Dios mío, Santo Todopoderoso, gracias por su presencia, gracias porque sabemos que usted está en medio nuestro. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Ahora dejamos al ministerio de alabanza para que nos... Qué bonito es descansar en el Señor. Amén. Yo quiero que usted con todo su ánimo le brinde un aplauso al Señor. Amén.
con toda la fuerza. Vamos a alabar el nombre del Señor. Yo quiero que invites a tu hermano y dile: ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Es hora de adorarle. Ven. Ven. Abre tu corazón a Él. Vamos, toda lengua. Y toda lengua confesará que eres Dios. Amén. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro. Y ahora con toda la fuerza. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Solo eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es rey, Él es
Señor, dale la gloria al Señor. Dedícale palabras, si quieres dedicarle palabras, dedícale palabras, amado hermano, que salga de su corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sigamos alabando el nombre del Señor. El Señor. Estamos bastante difónicos, pero igual alabamos el nombre del Señor. Amén. El Señor es el que nos da la fuerza. Yo le voy a llevar, amado hermano, que abra su Biblia en Romanos 10, versículo 9. Vamos a ir tomando algunos versículos. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero dice más adelante el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son las buenas nuevas de Jesús. Amén. Hermoso estar en
en una congregación donde puedan haber obreros en todo ámbito. Es hermoso predicar la palabra del Señor. Y predicar la palabra del Señor no significa únicamente que te pares acá. Tampoco significa que te pares en una esquina. Predicar la palabra lo puedes hacer de boca en boca, hablándole al que está al lado, en una micro, en una plaza, con un amigo. Así que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón día a día palabra para poder evangelizar. Usted siempre ore porque Dios coloque palabra en su corazón para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo. Necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos hoy tu nombre, Señor, invocamos hoy.
Guíame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha. De tu pueblo, aquí está tu pueblo, Señor, humillado ante ti, bendito Dios. Ahí está tu pueblo, Señor, que viene a invocarte. Bendice tu pueblo, Señor. Sánanos, Señor, sánanos. Te alabamos, bendito Dios. Venimos a humillarnos ante ti, Señor. Quiero humillar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana Gracias, bendito Dios.
porque hemos podido alabar, Señor, tu santo nombre. En lugares, Señor, donde lamentablemente no tienen este privilegio, Señor, de poder alabar tu santo nombre. Más pedimos por ellos, Señor. Pedimos por esos países, bendito Dios, que tengan la libertad, Señor, la libertad de culto, bendito Dios, donde puedan alabarte, Señor, donde puedan bendecir tu santo nombre, porque tú nos bendices, Señor, día a día, Señor. Y el pueblo dice amén. Aún cuando pensaba que no estabas, gracias por insistir en salvarme de mis propias trampas. Tu amor no me ha soltado, tu verdad me ha rescatado una vez y otra vez. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. Mil veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscaste de mí. No te falta nada y aún me quieres a mí. Cuando te conocí, jamás imaginé lo que planeabas. Pienso que has hecho en mí. Soltado, tu verdad me ha rescatado una vez y otra vez. No hay cómo explicar esta gracia sin igual. Mil veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscaste de mí. No te falta nada y aún me quieres a mí. Oh, 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 me quieres a mí. Tu amor arrasa el pasado, mi suerte has cambiado. Me quieres a mí, me quieres a mí.
Amén. Gracias. Amén. Qué bendición de estos jóvenes, ¿verdad? Bueno, este es el preámbulo para el culto de jóvenes que va a haber la próxima semana. Dios bendiga a mi hermano Claudio y a mi hermana Dádiva por este lindo número especial. Hay que ser valiente para dar un número especial. Pero Dios bendiga a estos jovencitos. Amén. Amén. Bueno, nuestros pastores hoy día no están, andan allá en... ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Está muy fuerte parece o no? Ya. Amén. Nuestros pastores andan, salieron y también vamos a estar orando por ellos, con la ayuda del Señor. Gracias por nuestra hermana Carmen que ya hizo la intercesión. Ya, y por esa, ese testimonio que ella nos compartía sobre esa visión en la cual Dios le mostraba mientras alabábamos al Señor. Y sabemos que este Dios, al Dios que nosotros servimos, es un Dios vivo, un Dios real. Y Él habla a través de la palabra del Señor, habla a través de sueños y habla a través de visiones. ¿Verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Y dentro de la palabra del Señor, vemos también que Dios le habló a un varón a través de visiones. Y quiero que vayan en sus Biblias al libro de Ezequiel, en el capítulo número 2. Allí vamos a estar allí viendo... de este varón, de Ezequiel, capítulo número 2. Ezequiel, su significado de su nombre es Dios fortalece. Dios fortalece. Hoy día vamos a hablar del llamado. Yo creo que muchos de los que estamos acá, Dios nos ha entregado una palabra, un llamado también del Señor. Ha habido una palabra en nuestras vidas. Y muchas veces esa palabra, ese llamado que Dios nos ha entregado, ha quedado también muchas veces allí postergado. Pero en su gran misericordia, Dios de alguna de otra manera está constantemente ministrándonos y hablándonos para que podamos caminar y caminar en la voluntad de Dios. Ezequiel pertenecía a la familia sacerdotal y era hijo de Buzi, lo que primero nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor. ¿Ya? Cuando joven fue llevado cautivo a Babilonia con Joaquín, su rey, en el año 597 a.C., una década antes de la destrucción de Jerusalén. Y en la cautividad, Ezequiel vivió en Tel Aviv, junto al río Quebar. Allí estaba el pueblo de Israel y allí estaba este varón llamado Ezequiel, delante de la presencia del Señor. Y amados hermanos, Dios no tiene fronteras. Este Dios de Israel viajó, estuvo allá donde estaban cautivos el pueblo de Israel en Babilonia, para llevar una palabra, un mensaje a este varón. Porque el amor de Dios es tan grande que a pesar que el pueblo se había rebelado, el pueblo se había olvidado de Dios, Dios de alguna manera buscó a su pueblo. Así como nosotros muchas veces, que caminando en estos caminos del Señor nos detenemos. O nos salimos para el lado por cualquier problema, motivo, situación que pueda suceder dentro de la iglesia o en nuestra vida personal. Pero el amor de Dios está constantemente haciéndonos volver,
haciéndonos volver, hablándonos para que podamos nuevamente retomar y tomar esa mancera y seguir adelante en este camino de Dios. No es fácil, no es fácil. Porque muchas veces tenemos muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, adversas, y para seguir en el camino del Señor, como dice su palabra, hay que ser valiente. Y usted que está acá es un valiente, porque usted está caminando en los caminos de Dios. Dios bendiga su vida y su familia en este día. Leemos Ezequiel, capítulo número 2, al menos los cuatro primeros versículos. Habla sobre el llamamiento de Ezequiel. Dice, leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Aleluya. ¿Qué palabras más hermosas que hace el Señor? Cuando Dios trae esa palabra, viene allí donde este varón, este sacerdote llamado Ezequiel, en el capítulo número 1 podemos ver de que Ezequiel quedó impactado a través de una visión que Dios le entregó. Cómo Dios visitó a Ezequiel allí en ese lugar, en la cautividad. Y cuando viene el Señor, le muestra la visión, dice que los cielos se abrieron para mostrarle a Ezequiel. Oye, hermano, qué tremendo. Dice la Escritura en los primeros capítulos que los cielos se abrieron. Dice el capítulo, el versículo número 1, dice, del capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice Daniel, perdón, Ezequiel, en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y vi visiones de Dios. Dios le muestra la gloria a este varón. La gloria de Dios se estaba manifestando allí en su presencia. Y yo creo que el Señor también a usted le ha hablado. Y le ha mostrado también a través de visiones, circunstancias, momentos maravillosos también. Y uno queda impactado con lo que Dios, amado hermano, empieza a hablar, a manifestar en nuestras vidas. Y por todo eso que vio allí el sacerdote Ezequiel, vaya ahora al último versículo del capítulo 1, al versículo 28, dice, el último versículo del capítulo 1, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Allí estaba, dice, postrado, dice, sobre su rostro, impactado con todo lo que él se le estaba manifestando. Estaba completamente sorprendido allí delante de la presencia de la gloria de Dios. Yo no sé muchas veces de qué manera vamos a actuar cuando a lo mejor de repente podemos ver algo grande que nos muestra el Señor.
Y dentro de la palabra de Dios, muchas veces Dios se manifestó de diferentes maneras. Y aquí a Ezequiel le abre allí de los cielos para mostrarnos, ¿cierto?, su gloria. Y él estando allí postrado, entonces cuando viene Dios y le habla en el capítulo 2, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oiga, qué maravilloso. Dios necesitaba que Ezequiel estuviera atento a la palabra de Dios, que estuviera con todos sus sentidos, porque lo que él traía era un mensaje especial para el pueblo de Israel. No lo iba a mandar a otro lado, no lo iba a mandar a otro país. Dios lo necesitaba allí junto a los suyos, allí en la cautividad. Amado hermano, el Señor nunca ha dejado a su pueblo solo. Y así también a nosotros, Dios no nos deja solos, ni por lo más que pasemos, a lo mejor por ese momento muy difícil que usted y yo podamos pasar, aunque nos sintamos solos, aunque usted y yo a lo mejor vamos a orar, porque hemos pasado esos momentos y le clamamos a Dios y oramos a Dios y no sentimos nada y de repente podemos decir o exclamar en nuestro corazón: estoy tan solo, Dios ya no me está escuchando. Déjeme decirle que no es así. Porque nuestro Padre Celestial está como a la sombra a tu mano derecha. Está ahí cercano, está el Señor. Ahí está escuchando, ayudándote, fortaleciéndote. Pero nuestros sentimientos muchas veces nos hacen pensar esta situación, que estamos solos. Ya Dios no me oye, me ha abandonado. No, el que abandona a Dios es uno, pero Él no. El Señor no nos vas a abandonar en ningún momento de tu vida. Siempre va a estar ahí, al lado, expectante, con el oído puesto a tu oración. Muchas veces consolándote, muchas veces diciéndote: hijo mío, hija mía, yo estoy aquí, yo te amo, hijo mío. No dejaré que lleves más carga de la que puedes llevar. Ese es nuestro Dios. Y allí estaba el varón Ezequiel tendido, postrado, pero Dios lo dice que le habla para que él pueda allí escuchar la palabra del Señor. Y me gusta lo que dice Lucas 21:36. El mismo Señor Jesucristo dice: vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie, dice el Señor, delante del Hijo del Hombre. Y como decía mi hermana allí, Carmen, estar en pie delante del Hijo del Hombre es cuando usted, amado hermano, está buscando de la presencia del Señor, cuando usted está orando, cuando usted está clamando, cuando usted está allí sirviendo al Señor, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios para Dios, usted está en pie porque el Señor te va a poder hablar. Y aquí podemos ver cómo el Señor llama a este varón y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Porque yo quiero hablar contigo. Yo te necesito. Necesito toda tu atención para que tú puedas escucharme lo que yo quiero. Entregarte una palabra maravillosa. Amados hermanos, muchas veces Dios, en su gran amor y su misericordia, viene una y otra vez con esa palabra a nuestro corazón. Y muchas veces la tomamos y quedamos ahí con la palabra. No la accionamos. No la hacemos viva. Y esa palabra queda allí nomás. Pero Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Y es tan grande que va a venir nuevamente y va a volarnos una vez más. Una vez más. Y aquí podemos ver cómo el Señor le habla a este varón. Mire, versículo número 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Una vez que viene allí el Señor no solamente viene con una palabra, sino que también dice que viene el Espíritu, y este Espíritu es el Espíritu Santo, habla aquí, porque está con mayúscula.
pronombre personal. El Espíritu Santo dice que lo afirmó, lo llenó el Señor allí con su presencia, porque lo estaba comisionando, lo estaba preparando, le estaba dando la autoridad para que pueda llevar una palabra allí a su pueblo. Aunque el pueblo estaba en otra sintonía, y el Señor le dice, escuchen, no te dejen de escuchar, pero tú háblales, háblales, le dice el Señor. Y muchas veces nos pasa cuando salimos a predicar. Hay personas que te van a escuchar y otras que no te van a escuchar. Eso es lo que sucede muchas veces. Dios, mediante este fin de semana, yo le solicité oración a través del WhatsApp junto a mi hermano Rolo. Porque íbamos a un lugar, a dos lugares muy completamente diferentes de los que íbamos siempre. Eran nuestras primeras visitas que estamos haciendo a ese lugar. Y en un lugar de los que fuimos, que es Marimenuco, amado hermano, es un lugar asolador. Es como un desierto, todo seco. Que se ve como una tremenda, se siente como una oposición así del enemigo. Es fuerte. Y nosotros llegamos a un lugar allí. Y predicamos el Evangelio a ese lugar. Porque hay almas. Hay almas. Y un alma, dice la palabra del Señor, ¿es importante o no es importante? Es importante un alma. Llegamos a un hogar. La hermana Sofía, una mujer que quedó viuda hace poco, con tres niños. Con un corazón y un manto de tristeza y de amargura, amados hermanos. Tremendo. Llegar a ese hogar. Una casa muy humilde. Un solo arbolito. Un solo arbolito, amados hermanos. En ese lugar. Cuando estábamos ahí, decía, me preguntaba cómo lo harán para el verano, porque yo sé cómo es el verano allá. Allí estaba. Pasamos ese hogar, seguimos camino, fuimos a Cruzaco. Esto queda Pehuenco, Liucura, Marimenuco, Cruzaco, y después viene Calma, Melipeuco, Cunco. ¿Me entienden? ¿Perdón, cómo me dice? Exactamente. A Cruzaco. Completamente diferente el lugar. Tremendos árboles de pino, de piñón, todo verde, todo hermoso. Y en ese lugar empezamos a predicar la palabra del Señor. Y mientras predicábamos el Evangelio en ese lugar, en las casas, amado hermano, la gloria de Dios se manifestaba. Y almas que después nos decían, ¿cuánto peso nos sacamos de encima? Llevábamos años cargados, nos decían. Fueron liberadas. Y no solamente en un lugar, sino que pasamos varios lugares y nos dijeron, vuelvan a predicarnos, a hablarnos de la palabra del Señor. Mucha necesidad espiritual. Quedamos de volver el 7 de septiembre a una sede. No tiene luz, así que lo vamos a hacer tipo 2 de la tarde. Así que les encargo oración para que podamos alcanzar almas para el reino de los cielos. Ahora es nuestro tiempo de poder predicar. Allá nos mandó el Señor. A Ezequiel lo mandó ahí junto con los de ellos. A sus hermanos, a sus vecinos. Allí tuvo que ir a predicar la palabra del Señor. Dios tiene el lugar donde te va a mostrar para que tú entregues la palabra de Dios. Bien decía nuestro hermano Rolo cuando ministraba acá, puede ser en la micro, puede ser en tu trabajo, puede ser allí a lo mejor en donde estés haciendo físico-culturismo, donde usted esté,
está la oportunidad que Dios nos da para poder hablar de la palabra del Señor. Libro de Jonás. El llamado de Jonás. Más adelante. Libro de Jonás, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor, también llamó a Jonás. Y dice, vino palabra de Jehová, dice, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Otro varón que fue llamado por Dios. Jonás significa paloma. Y allí el Señor lo envió a predicar la palabra del Señor. ¿A dónde lo envió? A Nínive. Ese era el lugar donde él tenía que llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas eran un pueblo o la capital de Asiria. Un pueblo malísimo, cruel. Jonás conocía a ese pueblo. Sabía que ese pueblo era un pueblo, una ciudad mala, una ciudad que torturaba a los prisioneros. Era un pueblo bien militar. Y él conocía perfectamente quién era. Por eso que cuando el Señor lo llamó para hablar de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hizo Jonás? Claro, el Señor le dijo, levántate. Él se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Huyó, porque él sabía quién tenía que ir a predicarles. Y amado hermano, si hay una cosa que yo veo en la palabra del Señor, que Dios no hace acepción de personas. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por toda la humanidad, por todos, por todos. Todos tienen que escuchar la palabra del Señor. Allá fue este varón llamado Jonás. Después que pasó todo lo que sufrió, y estando en el vientre de ese pez y conversando a través de la oración con el Señor, le dijo, bueno, Señor, ya voy a ir. Partió. Partió a predicar a Nínive. Y me llama mucho la atención el mensaje que Dios le entrega a Jonás. En el capítulo número 3 dice que nuevamente vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No es el mensaje de uno. Cuando usted y yo vamos, el mensaje que Él nos va a dar es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tiene que llevar la iglesia. El mensaje que yo te diré, le dice el Señor a Jonás. Y dice que se levantó Jonás y empezó a entrar en la ciudad y empezó a proclamar. ¿Y cuál era el mensaje? Está en el versículo número 4, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino a este hombre pasando por en medio de la ciudad y pregonando, hablando la palabra del Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé qué tono, no sé si... ¿Cuál fue el tono de voz? Si lo hizo a viva voz, fuerte, pero pasó. Entregó el mandato. Y dice la palabra del Señor que los ninivitas se arrepintieron. Se arrepintieron. Es la palabra del Señor la que cambia al ser humano. Es la palabra del Señor la que transforma al ser humano. Es esa palabra que escuchaste tú y escuché yo, y que hoy día el Señor nos tiene acá en esta casa de oración.
no fue la persona, no fue el predicador, no fue el evangelista, es la palabra de Dios, amado hermano, el que hace el cambio en nuestras vidas. Esa palabra maravillosa de Dios, que muchas veces a lo mejor puede ser áspera, a lo mejor puede ser de repente un poco dura, pero con sabor a miel, que al fondo es dulce, es maravillosa, porque usted va a poder ver el cambio que la palabra empieza a manifestar en nuestras vidas. Y usted va a quedar sorprendido, sorprendida, cuando usted hable la palabra del Señor y después te digan y te hablen allí, y veas a esa persona también en los caminos del Señor. Allí están tus frutos. Allí están tus frutos. Usted está acá porque alguien oró por usted. Yo estoy acá porque alguien oró por mí. Alguien lloró por nosotros. Alguien que a lo mejor pasó noches allí en vela por nuestras vidas. Así como este hombre varón, este hombre llamado Jonás, predicó allí la palabra del Señor y allí estuvo los frutos, Nínive se convirtió. Vaya al libro de los Hechos. Capítulo número 8. Después de la persecución que allí se levantó a la iglesia que habla en el capítulo número 8, dice el versículo número 4, Hechos capítulo número 8, versículo número 4, dice la palabra del Señor que Dios llamó y levantó a un varón llamado Felipe. Un varón llamado Felipe. O puede ser también, como el Señor habla aquí, dice, pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, anunciando la palabra del Señor. Entonces Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire, Felipe les predicaba a Cristo. Es lo que el Señor nos llamó, a predicar a Cristo, a llevar de la palabra del Señor. Dice, versículo número 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es lo que produce el Evangelio. Gozo en las almas. Como lo experimentábamos nosotros este fin de semana mientras predicábamos de la palabra del Señor. Gozo en las almas. Por eso es importante que la iglesia lleve la palabra del Señor. Que prediquemos, que hablemos de Jesús, que seamos valientes para hablar. A lo mejor solamente un gesto de usted, una palabra de cariño o un gesto amable en usted va a marcar la diferencia para aquella vida o aquella persona. Porque van a ver en usted algo diferente. En nosotros ven algo diferente. Y eso, ese algo que ellos ven es que Cristo está en nuestro corazón. Y aquí podemos ver cómo Dios se mueve allí en Samaria. Y los samaritanos con los judíos no se llevaban para nada de bien. ¿Verdad? ¿O eran amigos? No eran muy amigables, que digamos. ¿Verdad? Pero mire dónde fue a predicar Felipe. A Samaria, Jonás a Nínive, Ezequiel a los de su pueblo. Y los samaritanos empezaron a convertirse. Empezaron a caminar en el Evangelio.
Porque así es el amor de Dios. Es lindo, es hermoso. Pero también vemos en la palabra de Dios que Dios llamó a otro varón llamado Saulo. Este varón llamado Saulo, que perseguía a la iglesia, Dios también habla a su vida y le sale al encuentro. Le sale al encuentro. Conversaba con unos hermanos antes de entrar a la casa del Señor hoy día. Y que muchas veces nosotros contamos el lado A nomás de los lugares donde vamos nosotros a predicar. Pero también sufrimos afrenta. También. Allá mismo donde yo voy a Pehuenco, una vez me echaron de la comunidad porque andaba predicando el Evangelio. Como 2 o 3 veces me amenazaron porque andaba predicando el Evangelio. Y la verdad es que cuando se te paran aquí adelante, las cañuelas tiemblan. Y yo que soy flaquito y la otra persona era más grande y además con alcohol, más violento, y con la mano así, pucha, ahí sí que uno se acuerda de Dios, pues, mano. Y empieza a clamar al Señor y uno ya se ve, ya. Se ve. Estos hombres que salieron a predicar no fue fácil. Al mismo Ezequiel. Para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, Dios le habló al pueblo a través de muchas señales. Lo dejó mudo en un tiempo. Lo hizo dormir por 390 y tantos días a un solo lado, al lado izquierdo. Después por otros 40 días a su lado derecho. De esa forma le hablaba al pueblo, les quería enseñar. Tuvo que comer comida por ración, dice la palabra del Señor, cocida a excremento de animal. Difícil la situación de ellos. No fue fácil, pero había que llevar la palabra del Señor. Saulo, un hombre que persiguió a la iglesia, y que el Señor también lo llamó, ¿sabes? Y cuando el Señor vino donde él, y me gusta lo que dice aquí la palabra del Señor, dice que el Señor le habla y a través de una visión también le habla a un varón que oraba, a un varón que estaba en pie, a un varón que buscaba a Dios. Un varón que quería hacer la voluntad de Dios. Y le habla el Señor. Un varón llamado Ananías. Porque el Señor, en todo lugar, van a haber personas que aman a Dios. En todo lugar, van a haber personas que buscan a Dios. Y muchas veces, personas que no saben leer. Personas, una condición humilde, pero aman a Dios. Aman mucho al Señor. Yo me relaciono con ese tipo de personas, por eso se lo digo. Yo vivo casi el día a día con ellos, converso con ellos, los abrazo. Nos tomamos allí un mate, un café. Y aún en el tiempo de pandemia, cuando los tenía que ir a visitar, me ponían el mate con el COVID y todo. Y no le podía decir que no. Tomaba calladito nomás. Gracias a Dios nunca nos enfermamos. Porque el mate corre, los que han ido allá a la cordillera, el pastor Esteban, ¿no es cierto? Ahí corre nomás el mate. ¿Sí? Hay que tomarlo con cariño, gozarse y descansar en el Señor. Si el Señor
piensa que hay que enfermarse, nos vamos a enfermar, sino yo sé que usted me va a decir, a lo mejor no es prudente, sí, acepto también su palabra, la acepto. Gracias a Dios no me pasó nada con el virus. Y allí estábamos, delante del Señor. Y este varón llamado Ananías, dice la palabra del Señor que oraba a Dios. Dice capítulo 9, versículo número 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas de uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Dios lo ve todo. Dios se sabe hasta las direcciones nuestras. ¿Sí? Se sabe la dirección nuestra. Aquí el Señor lo está mandando a una dirección específica. ¿Usted cree que no? Sí. Dios es así, lo ve todo. Dice, y él ora. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, porque Dios también le habló a Saulo, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire, Dios lo llamó a Pablo, a Saulo, para que lleve su palabra, ¿a quién? A los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Allí estaba el llamado de este varón. A Ezequiel, en medio de los cautivos. Y cuando Ezequiel empieza allí y se pone delante de la presencia del Señor, bueno, el Señor le dijo, ahora vas a comer este rollo, que es la palabra del Señor. Antes de ir, alimenta tu vientre, aliméntate de la palabra del Señor y ve y predica de la palabra de Dios. A Jonás, yo te daré la palabra para que la lleves. Y la llevó. A Felipe, el Señor también, a través del Espíritu Santo, le puso la palabra. Y aquí vemos a Saulo, que el Señor lo está comisionando, porque este va a ser un instrumento en mis manos. Usted es el instrumento del Señor en estos días. Usted, los que estamos acá. Y Dios ha permitido que estemos nosotros, hoy en día. Porque con nosotros el Señor también se quiere mover en nuestras vidas. El Señor dice allí en la palabra de Dios, en Mateo 24:14, dice, les leo lo que dice Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Pero quién lo va a predicar? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia somos nosotros los que estamos acá en este momento. Somos parte de ese cuerpo de la iglesia. Y Dios nos está llamando. Nos está hablando para que podamos llevar de la palabra del Señor. En el libro de Juan el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
la iglesia tiene que seguir en esta gran comisión. La iglesia tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Estamos en tiempos difíciles, bien lo hablaba nuestra pastora Angélica, que hoy día nos ministraba a través de los 10 mandamientos. Estamos viviendo en una sociedad difícil, hermanos. Que porque un cristiano se levanta a predicar, allí que lo atacan al tiro. ¿Se ha dado cuenta? Toda la otra rama viene y lo ataca. Pero la iglesia tiene que levantarse. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Los valientes, dice la palabra del Señor, allí tomarán del reino de los cielos. Y aquí yo veo puros hombres y mujeres valientes que están dispuestos también para ir y llevar de la palabra del Señor. A lo mejor Dios puso una palabra en tu corazón en un momento. Y esa palabra quedó allí. Ahora hay que despertarla. Ponerse delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí. Y ayúdame, Señor, para poder hablar esta tu palabra. Y amados hermanos, usted se va a parar y ni siquiera se va a dar cuenta cuando empiecen a salir las palabras, los textos bíblicos de su boca. Porque así obra Dios en nuestras vidas. Levántese, póngase en pie. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a predicar de la palabra del Señor. La iglesia no puede quedarse dormida. La iglesia tiene que seguir avanzando. Porque como dice allí Mateo 24, y será predicada la palabra del Señor. Si la iglesia está esperando la venida del Señor, tenemos que seguir también llevando palabra de Dios para seguir alcanzando almas para el reino de los cielos. Para que sigan viniendo jóvenes, como estos jóvenes que ministraban de la palabra de allí, de la alabanza del Señor. Amén. Amén. Cierre sus ojos en esta hora. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. A lo mejor usted un día, dentro de todos los cultos que ha tenido o asistido usted en su vida, Dios puso una palabra en tu corazón. Cierre sus ojitos nomás con el Señor. Cierre sus ojitos. Yo sé que el Señor ha puesto una palabra en tu corazón. Y allí quedó ese llamado. Allí quedó esa palabra. Y hoy día le vamos a pedir a Dios por esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, porque tú nos llamaste. Estamos aquí delante de tu presencia porque usted nos alcanzó. Usted un día nos visitó, Señor. Usted, Señor, fue a mi hogar. Usted, Señor, me pilló a lo mejor caminando en la calle, en el micro, Señor. Pero allí usted me habló a mi vida. Y hoy, Señor, estamos aquí. Han pasado mucho tiempo, Señor. Algunos nuevos, otros más tiempos que algunos. Y usted entregó una palabra, un mensaje a nuestro corazón. Pero esa palabra se ha quedado allí. Esa palabra ha quedado, Señor, por algo que pasó en nuestras vidas. Se detuvo. Se detuvo la visión. Se detuvo, Señor, ese maravilloso ministerio, esa maravillosa, Señor, ese maravilloso propósito en el cual tú, Señor, nos ibas a usar. Queremos, Señor, despertar en nuestras vidas ese llamado. Y te pedimos perdón, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por habernos olvidado de esa tu palabra. Señor, y en esta hora, una vez más, Señor, nos ponemos en camino. Nos ponemos allí en esa brecha donde podemos predicar tu palabra, tu evangelio, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor, oro por ello, Padre. Oro por tu iglesia, para que usted pueda levantar a su iglesia. Señor, que esta iglesia pueda ser esa punta de lanza,
que siga abriendo, Señor, lugares, que siga predicando, Señor, en el nombre de Jesús. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsales, Padre Celestial, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que cuando hablen, Señor, de tu palabra, Señor, esos corazones puedan, Señor, allí ser quebrantados, Señor, y que puedan confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y puedan creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, que esa gran comisión, que ese mensaje que has puesto en nuestro corazón cada día lo podamos seguir, Señor, llevando, Señor, en todo lugar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estas familias. Oramos, Señor, también por nuestros pastores Sergio y Gladys. Oramos, Señor, que allí donde estén, Señor, usted les esté usando en el mensaje de la palabra de Dios. Guarda su salida y su entrada, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Y la iglesia, Señor, siga adelante. En el nombre de Jesús, sea usted bendiciendo, Señor, nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestras familias, nuestra vida, Padre Celestial. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya.